decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Allí nosotros encontramos que los que eran de la orden de Aarón, primero dice Dios que les dio una orden de cómo bendecir a los hijos de Israel, y esa bendición que nosotros conocemos como la bendición sacerdotal, lo primero que encontramos es: Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, ¿qué es ser bendecido? Ser bendecido, según este contexto, quiere decir que hemos recibido el favor de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que Dios comenzó a mirarnos con agrado y el favor de Dios comenzó a descender a nuestras vidas y nos comenzó a preparar para algo especial. Así como los sacerdotes eran bendecidos y preparados para algo especial, servir en el tabernáculo, de la misma manera Dios nos comenzó a bendecir y a preparar para que nosotros en este lugar y en todo lugar podamos alzar nuestras manos, alabarle y exaltarle y glorificarle a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Así que Él lo primero que hizo en nuestras vidas es comenzar a prepararnos. ¿Cuál es esa preparación que Él comenzó a hacer en nuestras vidas? Según dice la palabra aquí, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces, esa preparación que Él está haciendo en nuestras vidas es santificarnos. ¿Para qué? Para un objetivo, para adorar al Santo de los Santos. Porque nosotros no podemos tener comunión con su Espíritu si no somos santificados por su Espíritu. Entonces, mi amado hermano, lo primero que tú tienes en tu vida es que has sido preparado para un servicio espiritual y has sido santificado. Amén. Ahora, la palabra santo, que viene de una palabra hebrea que se ha traducido como separado, apartado, literalmente en el idioma hebreo quiere decir otro. Santo quiere decir otro. Por eso es que cuando nosotros estamos reunidos y de pronto hay una persona que se aparta, se separa y se va a otro lugar, es porque generalmente no quiere compartir lo que los otros están compartiendo. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en este sentido, que Dios es santo o separado. ¿Por qué? Porque Él tiene otros pensamientos diferentes a los nuestros. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos, y así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces, mi amado hermano, ser santo literalmente significa tener otro pensamiento. Cuando nosotros estamos en la iglesia y alabamos a Dios, tenemos que tener otro pensamiento diferente al mundo, y debemos saber identificar el pecado y no apañarlo como lo hace el mundo. Nosotros tenemos otro pensamiento. Amén. A veces se critica a nuestras mujeres porque ellas usan vestidos largos, porque a veces usan un cabello largo, o a veces tienen su cuerpo cubierto.
Y a veces se dice qué antigua que son estas mujeres. Pero en realidad, ¿por qué ellas son así? Porque ellas tienen otro pensamiento. Porque ellas piensan diferente a las mujeres del mundo. Porque mientras las mujeres del mundo quieren agradar y conquistar a los hombres, las mujeres santas que han sido separadas y preparadas con otro pensamiento, su única intención es alabar, adorar y agradar al Santo de los Santos. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, santidad no solamente es la ropa, santidad también es la mente, también es el pensamiento. Debemos pensar diferente a los demás. Y de esa forma usted se va a ir santificando. Entonces, mi amado hermano, usted es bendecido y usted es santo. Dígale a su hermano: eres bendecido, eres santo, no pierdas tu lugar. Eres bendecido, eres santo, no pierdas tu lugar. Y la palabra de Dios sigue diciendo: en amor, habiéndonos predestinado. Usted es una persona predestinada. Ahora, nosotros, cuando somos predestinados, y a veces esto se entiende mal, no quiere decir que Dios hace tateti, porque muchos piensan que ser predestinado es que Dios hace tateti, a este sí, a este no, a este sí, a este no. Sabe que nosotros somos predestinados en Cristo, porque Cristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado como el cordero para redimir a la humanidad. Él es el vehículo predestinado. En otras palabras, suponiendo que usted, pongo ejemplo de la zona oeste, porque yo vivo en esa zona, allí tenemos el tren Sarmiento, que fue preparado para ir de Moreno a 11, estación 11. Allí el arquitecto trazó la ruta, preparó el camino y después se puso el vehículo, que quedó predestinado. Pre significa antes. O sea que esta persona que hizo ese ramal, ese ingeniero, ese arquitecto, ya antes él había preparado todo en su mente y lo volcó a los planos, y después de los planos se llegó a hacer la construcción, y el tren Sarmiento va de Moreno a 11. No puede ir a otro lugar. Se intentó, pero no pasó más allá del andén, porque ahí termina. Ahora, mi amado hermano, tú has sido predestinado en Cristo para ir desde la tierra al cielo. ¡Aleluya! Y si tú estás en esa predestinación en esta mañana, ponte contento, porque tú vas a ir desde aquí al cielo, porque ya fue preparado en la mente de nuestro Dios y el vehículo es Jesucristo. ¡Aleluya! Puede darle un fuerte aplauso a Dios, al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dígale a su hermano: no pierdas tu lugar, eres predestinado. Eres predestinado, pastor. No pierdas tu lugar. El diablo quiere sacarnos de nuestro lugar. El diablo quiere apartarnos de nuestros lugares. Pero, hermanos, amado, usted no se baje del vehículo predestinado que es Jesucristo. No se baje en cualquier estación. No se baje en cualquier lugar. Continúe arriba, aún en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Manténgase dentro de la iglesia, porque esa es el vehículo predeterminado hacia la eternidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Otra de las cosas que hizo el Señor para
ponernos a su lado y sentarnos en lugares celestiales. Dice, predestinados para ser adoptados. Aleluya. Éramos huérfanos. No teníamos padre. El diablo jugaba la pelota con nosotros. Vio un niño sin padre, todo el mundo quiere limpiarse las manos en ellos. Cuando él tenía hambre, no había quien le diera de comer. Cuando tenía que defender a ese niño, el padre no estaba. Así que era humillado, vituperado. Pero hoy ya no eres un huérfano. Aunque hay algunos que nos dicen los Jesús solo y que somos huérfanos porque no creemos en el Padre, pero eso es mentira del diablo. Tengo un Padre. No los dejaré huérfanos. Alaba cachita la voz. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Alabado sea su nombre. Si hoy sientes que las lágrimas corren por tus mejillas y sientes que tu lengua se comienza a trabar porque quieres hablar en otro idioma que no entiendes, eso significa que el Espíritu de nuestro Dios está en nosotros y por Él clamamos: ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! ¡Aleluya! Dile a tu hermano: no pierdas tu lugar porque fuiste adoptado. Aunque el diablo venga a tu vida con cuentos, con chismes, con pruebas, con dificultades, y sientas que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, sientas que tus pies se tropiezan con las piedras de este mundo, mantente firme. Porque la diestra de nuestro Dios nos está tomando. Él no va a soltarnos de nuestra mano. Él nos llevará. Se cuenta una anécdota de un pequeño niño que jugaba a orillas de un río en África. Y mientras él estaba jugando a orillas del río, vino un pequeño lagarto, cocodrilo, y lo tomó de las piernas y lo comenzó a tirar hacia el río. Pero en eso el niño comenzó a gritar y a gritar, y el padre que estaba allí cerca corrió y lo tomó de sus manos y lo sostuvo con tanta fuerza que el cocodrilo no pudo llevárselo, hasta que finalmente lo soltó. El niño creció, y después todo el mundo, cuando veía esas horribles cicatrices en sus piernas, le decía: ¿y eso de qué es? Él le dijo: de un cocodrilo que me quiso comer. Y todos miraban esas cicatrices y quedaban impresionados. Pero el niño mostró sus manos y le dijo: sí, pero mira, acá tengo otras cicatrices. ¿Ahí también te mordió el cocodrilo? No, le dijo. Estas son las cicatrices de papá, que me aferró tan fuertemente para que no me lleve el cocodrilo.
Mi amado hermano, si quieres mirar las cicatrices que te causó el pecado, míralas, míralas y lamentate. Pero yo quiero mirar las cicatrices que dejó mi Señor cuando Él me tomó de la mano y me comenzó a jalar y a tirar y a jalar para que el pecado no me destruya. ¡Aleluya! No pierdas tu lugar, eres adoptado. Tienes un padre, tienes una familia. Mira a tu alrededor. Mira a esos jóvenes. Algunos salieron de la droga, otros salieron de los vicios, otros salieron del pecado. Otros estuvieron presos, otros robaron. Todos tenemos cicatrices. Pero mayores son las cicatrices del amor para que Dios nos rescate y nos ponga en este lugar. Esta es tu familia. No sé si puedes decirle a tu hermano, y yo quiero decirle aquí a mi pastor Parindari, hermano, tenemos la misma sangre. Aleluya. Tenemos la misma sangre sobre nuestras vidas. Que alabar, que estaramos. Puede abrazar usted a su hermano y decirle: hermano, tenemos la misma sangre. Somos una familia. Tenemos un padre y tenemos un espíritu. Aleluya. Después, la palabra de Dios sigue hablando, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos. Cuando estábamos en el mundo, nadie nos aceptaba. Yo pasé por esa vida de mundo y muchas veces muchas puertas se me cerraron. A veces, porque como no tenía papá, andaba con mis zapatos rotos. A veces andaba con ropa prestada. Yo quería salir como mis otros amigos a bailar, ir a algún lugar, a divertirme, pero no podía. Así que un día un vecino, con muy buena fe, me prestó un par de zapatos. Pero el problema es que yo calzaba 31 y los zapatos eran como 45. Me dijo: ponle algodón en la punta. Así que le puse algodón. Y yo fui con mis zapatos y dije: bueno, vamos a ir a bailar. Un compañero me prestó un pantalón, otro me prestó una camisa. Pero cuando llegué a aquel lugar donde todo el mundo bailaba y se divertía, ellos me empezaron a mirar y se empezaron a reír y se empezaron a burlar. Y no éramos bienvenidos. Pero cuando yo llegué a la presencia de Dios, cargado de pecado, con el olor que produce el pecado, con mis harapos, espiritualmente destruido y sucio. Aleluya. Pero Él me abrió la puerta. Y Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y me abrazó. Y me aceptó en su casa. Me aceptó entre millares y millares de ángeles. Y me purificó. Y me lavó. Me perfumó. Y Él me dijo: yo te acepto. Aleluya. Y después dicen: ¿quién tenemos redención? La palabra redención literalmente significa comprar de nuevo.
comprar otra vez. El diablo, con sus engaños y sus mentiras, me hizo su esclavo. Pero vino él y me vio y dijo: yo lo quiero redimir, yo lo quiero comprar de nuevo. Y el diablo, como es un buen negociante, pero es un mal pagador, él va a negociar contigo y te va a ofrecer un montón de cosas y te va a decir: si postrado me adorares, te daré todos los reinos, tendrás riqueza, tendrás fama, pero cuando llegue el momento de pagar no te va a dar nada, te va a quitar todo, inclusive hasta la vida, porque ese es el carácter de él. Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Señor nos volvió a comprar. Y el diablo le dijo: ¿sabes una cosa? Yo te lo vendo, pero creo que no te va a alcanzar el dinero para pagarlo. Y él le dijo: ¿cuánto? ¿Oro? No. ¿Plata? No. ¿Y qué pides por él? El diablo le dijo: tu vida. Y Jesucristo le dijo: hecho. Pero con una condición: yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Así que él murió en la cruz del Calvario para redimirte, comprarte de nuevo. Pero después él la volvió a tomar y ascendió al reino de los cielos. Hemos sido redimidos. Dile a tu hermano: no pierdas tu lugar. Eres redimido. Eres un redimido. Para que por su sangre el perdón de pecados. Sabe que aquí tenemos una palabra muy especial: perdón. Algunos no entienden el perdón, pero déjame explicarte un poquito. Esta palabra perdón está compuesta por dos palabras. Una es per, que se puede usar positivamente o negativamente. Por ejemplo, positivamente se puede usar como perseverancia. Negativamente se puede utilizar como persecución. Pero a su vez, la palabra per literalmente significa destruir, romper. Y después está la palabra don. Y don generalmente dentro del evangelio del cristianismo se lo interpreta como regalo. Pero es un concepto errado y equivocado. Porque un don no es lo mismo que un regalo. El regalo, para que se le dé un regalo a alguien, es porque lo merece. O porque se llega a una especie de trueque, que sería como una extorsión simulada. Por ejemplo, vio cuando alguien le dice, o la esposa le dice al esposo: viejita, ¿me haces unos ricos ñoquis con salsa? Le dice: bueno, yo te lo hago, pero acordate que me prometiste limpiar el patio la semana pasada. Entonces limpiame el patio y yo te hago los ñoquis con tuco. O sea, si hay un trueque. Eso es cuando usted le dice a su niño
si te portás bien, te compro un helado. Pero el don no. El don se da sin merecerlo. Por eso al Espíritu Santo se lo llama el don del Espíritu Santo y no el regalo del Espíritu Santo. Porque yo no me tuve que portar bien para que Dios me lo diera. Yo no merecía el don del Espíritu Santo y Dios me lo dio igual. Yo no merecía el don de su Espíritu en mi vida, pero Él me lo dio igual. Entonces, cuando Él me perdonó, ¿sabe lo que Él hizo? Él rompió todas las ofensas que yo le había hecho a Él. Todas las ofensas que le hice a su palabra, todas las ofensas que le hice a su Espíritu, todas las ofensas que le hice a Jesús, todas las ofensas que le hice a Él, Él las tomó y las rompió y las hizo pedazo. Y después dijo: bueno, no te mereces nada de esto, pero por mi amor yo te voy a dar el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ninguno de nosotros merecemos el don del Espíritu Santo. Si alguien se cree merecedor del don del Espíritu Santo, levante su mano. Ninguno. Ni siquiera somos dignos de estar en este lugar. Pero Él nos perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dígale a su hermano: tus pecados fueron perdonados. No pierdas tu lugar. Tus pecados fueron perdonados. No pierdas tu lugar. Verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Dígale a su hermano: eres un heredero. No pierdas tu lugar. Eres un heredero, no pierdas tu lugar. Si tú pierdes tu lugar, pierdes tu herencia. Yo no la quiero perder. Yo quiero seguir adelante, esforzándome con pruebas, con luchas, pero en algún momento voy a ver mi herencia. Y Dios tiene mucho para darte. Tienes mucho para heredar, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínate todos los tesoros que debe tener este Rey de Reyes. Aleluya. Y en el verso 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Eres un sellado. Pastores, son sellados. No pierdan su lugar. Hermano, eres un sellado. No pierdas tu lugar. Ahora, ¿qué significa ser sellado? Antiguamente, los reyes tenían un anillo que comúnmente se llamaba sello. Y con ese sello se sellaban los decretos del rey. Y el rey ponía su sello y no se podía quebrantar. ¿Recuerda cuando fueron los sátrapas delante del rey y acusaron a Daniel que estaba adorando otros dioses?
Y después, cuando él se dio cuenta que había caído en una trampa, le dijo: oh Daniel, me gustaría volver atrás, pero no puedo, porque ya lo sellé. Ya el edicto está sellado y se tiene que cumplir. El sello también representaba propiedad. Dígale a su hermano: eres propiedad de Dios. No pierdas tu lugar. Mi amado hermano, cuando el Señor lo selló a usted y puso ese sello sobre su vida, nosotros tenemos un doble sello: su nombre en nuestra frente y su espíritu en nuestro corazón. Y usted fue marcado para la salvación. Y aunque vengan ríos, aunque venga lo que venga, sean reyes, principados, potestades, hambre, espada, pestilencia, ¿qué dice la palabra? Nada podrá separarme del amor de Dios, porque usted es de Él. Y no es que su amor es hacia Dios. No malinterprete ese texto. Porque nosotros decimos: sí, no, aunque venga espada, yo voy a seguir amando al Señor. Aunque venga, yo voy a seguir. No. Ese texto quiere decir que el amor de Dios hacia usted no se puede impedir por medios humanos ni espirituales, porque aunque se pongan ángeles delante de la presencia de Dios, demonios delante de la presencia de Dios, el amor de Dios va a llegar a su vida siempre y en cada momento, porque nada lo va a separar a usted de ese amor, porque usted es propiedad de Dios. Y lo que Él decretó sobre su vida se va a cumplir. Si Él decretó que usted va a ser salvo, le digo, usted va a ser salvo. Así no tenga que bajar Él desde el mismo cielo, inclinar los cielos y descender para que usted sea salvo, usted va a ser salvo. Porque usted es propiedad de Dios. Dígale a su hermano: eres propiedad de Dios. No pierdas tu lugar. Entonces, fíjese que dijimos que Dios nos preparó y comenzó a hacer varias cosas aquí para poder llevarnos y sentarnos a su diestra en lugares celestiales. Pero el verso 19 dice: y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quiere decir esto? Estar sentados en lugares celestiales. Más allá de que Dios llama las cosas que no son como si fuese, literalmente este versículo está diciendo que nosotros, la iglesia, los que hemos sido bendecidos, los que hemos sido santificados, los que hemos sido predestinados, los que hemos sido adoptados, los que hemos sido aceptados, los que hemos sido redimidos, los que hemos recibido el perdón de los pecados, los que hemos recibido una herencia, los que hemos sido sellados, compartimos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra
encuentra en los lugares celestiales, y esa autoridad es por medio de su nombre. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús puedo echar fuera demonios. En el nombre de Jesús puedo imponer las manos sobre los enfermos y ser sano. En el nombre de Jesús podemos bautizar y perdonar esos pecados a los que han estado en pecado, porque compartimos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No pierdas tu lugar, no pierdas tu lugar. Levántate, alábale al Señor y exáltale en esta mañana. ¡Aleluya! Eres predestinado. Si tú pierdes tu lugar, vas a dejar de participar de la autoridad que el Señor tiene sobre todo principado, autoridad, poder y dominio y señorío. Si tú pierdes tu lugar, vas a dejar de ser santo. Si tú pierdes tu lugar, vas a dejar de ser un predestinado. Si tú pierdes tu lugar, vas a dejar de ser un adoptado hijo de Dios. Si pierdes tu lugar, vas a dejar de ser un redimido. Si pierdes tu lugar, vas a perder el perdón de tus pecados. Si pierdes tu lugar, vas a perder tu herencia. Si pierdes tu lugar, vas a perder el sello que Dios ha puesto sobre tu vida. No sé cómo está tu vida delante de Dios. No sé cómo te encuentras en esta mañana. Tal vez decepcionado. Tal vez acongojado. Tal vez triste. Tal vez preocupado, tal vez enfermo, tal vez deprimido. Pero en esta mañana está con nosotros nuestro Padre. Y Él quiere abrazarte y quiere decirte: ánimo, hijo, todo va a estar bien. Ánimo, hijo, ya va a pasar. Usted haga de cuenta que su papá se fue de viaje, lejos, y le escribió una carta. Y en esa carta le dice: ánimo, hijo, ya todo va a pasar. Pronto voy a estar con ustedes. Pronto voy a estar con ustedes. Aleluya. El apóstol Juan estaba en una isla, desterrado, azotado, angustiado, solo. Pero allí recibió la carta de su papi y le dijo: tranquilo, todo esto es necesario que pase. Pero hijo, yo vengo pronto. ¿Qué dijo Juan? Amén, papá. Ven pronto. Te espero. Yo quiero invitarte en esta mañana, si quieres pasar al altar y venir a recibir fuerzas de tu papi, puedes hacerlo. Si estás afligido, angustiado, Él está aquí. Él está aquí. No pierdas tu lugar. Él, para llevarte a ese lugar, le costó mucho, mucho,
le costó su vida. En Apocalipsis vemos al papá diciéndole a sus hijos: conozco tu esfuerzo, tu arduo trabajo, tu fe, tu paciencia, y que has soportado a los malos. Pero una cosa tengo contra ti: has perdido tu lugar, has dejado tu primer amor. En esta mañana podemos recobrar nuestro primer amor. Que ese amor comience a fluir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aleluya. Todos los jóvenes nos cantan una alabanza de adoración. Adora, hermano. Alza tus manos. No tengas miedo. Papá nos perdona todo. Papá es bueno. Los hombres son vengativos.